Llevar a cabo estos, dicen por ahí, rituales o ceremonias. Esto no es de ninguna manera cosa del diablo, de Satanás, como muchos lo ven en muchos lugares. De hecho, la intención de nosotros, los compañeros aquí presentes, es tratar de seguir difundiendo, seguir manteniendo este conocimiento antiguo, que ustedes como adultos, como jóvenes, lo transmitan a los niños para que esto no muera. De hecho, no sé si sepan que parte de la ceremonia que se lleva en el Día de Muertos es gracias al conocimiento de nuestros antepasados, los antiguos aztecas que aquí radicaron durante mucho tiempo y que actualmente todavía sigue esa costumbre, esa tradición, ese conocimiento antiguo. La lengua no ha muerto, aquí sigue viva, así como estos rituales que se llevan hoy a cabo. Entonces los invitamos a que presencien esta danza precisamente para nuestros difuntitos, para que esta tradición no muera nunca, que se lleven en su corazón parte de este movimiento. Se dice que antiguamente el movimiento que hoy vamos a generar, y ahora sí con todo respeto, en este lugar se dice que es de tranquilidad, pero no es así. Uniendo el movimiento y la tranquilidad es una armonía, parte de ello es el conocimiento antiguo, repito. Entonces hoy vamos a vibrar junto con nuestros difuntitos que dicen por ahí están en descanso, pero no, están aquí presentes con nosotros. De hecho, el antiguo conocimiento estaba seguro y consciente de ese movimiento que aquí se va a generar y que aquí van a estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, aquí los compañeros que vamos a estar en movimiento terminando la ceremonia pueden acercarse y hacer preguntas. Pienso yo que pues conocemos algo de esto. Entonces no se alejen, por favor, presencia en esa ceremonia, que no es para nosotros, es para nuestros seres queridos que ya están en reposo, pero que están aquí presentes en movimiento con nosotros. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Parte de la ceremonia es pedir permiso a los cuatro rumbos para generar el movimiento. Entonces les pido que nos acompañen, por favor, en esta apertura al cosmos. ¡Ometeo! Las flores que corresponden al rumbo del poniente.
Bueno, lo que es primero, Bogotá, México, la Santa Martín. Todos ustedes, gracias porque nos acompañan en este día tan importante. Para la comunidad náhuatl, empezar a los puertos, no solo eran dos días, era todo un mes, pero pues, las tradiciones han cambiado. De agosto a septiembre eran 20 días de fiesta. La tradición pues era igual, nada más que en este fecho. Y bueno, vamos a dar inicio al ceremonia. Como de descanso en lo que representa el panteón.
pidamos esa fuerza también, para que todos juntos vibremos en un solo movimiento. ¡Atecocoli! ¡Nahui! Permiso a cada uno de nuestros corazoncitos acá.